Pues sí, Isidro, sí, como todas las semanas traemos tres aspectos del rival, en este caso del Atlético de Madrid, eh, teniendo en cuenta eh, la última derrota ante el Sevilla Fútbol Club. En las estadísticas se vio que fue un partido muy, muy competido en el cual el Atlético de Madrid eh, tuvo enfrente eh, una de las mejores versiones de un Sevilla Fútbol Club que salió a por todas y que al final se hizo merecedor de la victoria. Interesante la manera de plantear el partido del Cholo Simeone. Eh, fue el último encuentro en el que utilizó los tres centrales, dos carrileros, pero en el minuto 30 Simeone cambia la lectura del encuentro pasando a otro sistema distinto, sobre todo intentando tener más el control por los costados. Muy interesante también dentro de la manera de jugar, aquí vemos cómo acabó el partido del Cholo Simeone, la simetría, intentar que las líneas estén juntas, que a la hora de presionar se vaya en bloque y a la hora de defender se haga exactamente lo mismo. E interesantísimo ver estas eh, ruedas de pases que nos trae Bipro 11, fíjense, cómo va elevando el número de pases según va pasando los minutos, sobre todo Tripier, banda derecha junto con Coque. Esta es la línea de conexión principal del Atlético de Madrid, es decir... A medida que se hace mayor el circulito, es que el futbolista toca más el balón. Y a medida que la línea es más gruesa, es que da ese pase y lo recibe. Por lo tanto, se aprecia perfectamente cómo es en la banda derecha del Atlético. De ahí que hoy seguramente eh, Pellegrini quiera que Tello ayude a Alex Moreno. Por banda derecha del rival, con Coque y con trippier es por donde intenta el Cholo Simeone que su equipo sea vertical y que acuda a campo rival a la mayor velocidad posible. Si nos fijamos también en la zona de ocupación, eh, vamos a ir intentando entender el planteamiento de Simeone a lo largo de ese partido ante el Sevilla Fútbol Club. Aquí vemos la zona de ocupación de trippier la zona de Coque, prácticamente en todo el centro del campo. Sobre todo en ese centro del campo es por donde hoy el Cholo Simeone va a intentar, aquí vemos a Saúl junto a Coque, fíjense cómo también por momentos en banda izquierda da profundidad, y aquí el sustituido Lodi pero sobre todo intentar recuperar esa solidez defensiva. Hermoso ahí participó de lateral izquierdo, vemos también cómo empieza de central, cómo Fernando también intenta desde atrás sacar el balón jugado, en definitiva, un equipo que eh, siempre en su trayectoria siempre ha intentado que sea un bloque, un equipo solidario, un equipo correoso, y que ha perdido en esta segunda vuelta ese ADN competitivo. Si reconstruimos... Eh, los datos y lo llevamos a las zonas por las que más ataca el Atlético de Madrid se ve que es por los costados tanto en derecha como por izquierda es por donde el equipo de Simeone quiere ser vertical ser profundo y si ponemos en el terreno de juego cómo se fueron moviendo los futbolistas del Atlético ante el Sevilla se va viendo cómo es por las bandas intenta tener siempre la acumulación de efectivo por izquierda por derecha poca solidez en el centro del campo hasta que eh, cambia el sistema y ahí intenta pues, ganar la partida a Lopetegui, al final no lo consigue, pero esa lectura del partido es la que ha traído antes Isidro Díaz con las declaraciones de Cholo Simeones, ¿no? un equipo que tiene en Suárez su máxima referencia, que hoy no está en el 11 titular y por lo tanto es Coque el jugador llamado a tener el control en defensa y en ataque del Atlético de Madrid, Isidro.